Muchísimas gracias por continuar aquí en tu espacio informativo 10 Noticias. Y como se lo comentaba en la primera parte, 28 sentidos lo que se registra. A estas horas de la tarde, cielo soleado y se presenta hasta el momento un 52% en la humedad que estará generando para este día. Ya para esta noche, temperaturas agradables, 22 de centígrados, cielo despejado y además un 76% en la humedad relativa. Y despreocúpese, hasta el momento no se registran probabilidad de lluvias. Ahora veamos cómo está el pronóstico a lo largo de esos tres días aquí en nuestra ciudad de Matamoros. Para el día de mañana, martes, se presenta una temperatura máxima de 31. Igual manera, a lo largo de esos tres días estará presentando cielo soleado con un 10% de la probabilidad de lluvias, entre los 30 y 31 grados en temperatura máxima, y por la noche entre los 24 y 21 centígrados. Ahora sí que temperaturas cálidas, así que si usted tiene todavía suéteres por ahí andando muy sofisticadamente, pues todavía ahí pues presentes, bueno, pues aún los vamos a ir poco a poco dejando a un lado, porque las temperaturas ya están muy cálidas, sobre todo ya en la noche. Ya estamos alcanzando como temperatura máxima de 24 centígrados para este miércoles jueves. Ahora veamos cómo está el pronóstico en estos momentos en el estado de Texas. Para el día de hoy, en la ciudad de Brownsville, Texas, nuestra ciudad vecina, se presenta una temperatura máxima de 85 Fahrenheit y a la mínima 65 grados. Cielo soleado lo que se registra para este día. En Corpus Christi la máxima es 80 y a la mínima 66 Fahrenheit. Para San Antonio, Texas, esta tarde 85 y por la noche 61 grados, pues se presenta cielo soleado. Para Houston, Texas, este día estarán presentando lluvias dispersas con una máxima de 84 y a la mínima 62 grados. Para Dallas, 81 esta tarde y por la noche 64 Fahrenheit. Cielo soleado lo que se registra en estos momentos. Para McAllen y Laredo, Texas, la máxima de 89 y en la mínima entre los 66 y 67 grados. Para este día se estará presentando cielo soleado. Y en El Paso, Texas, esta tarde 84 y por la noche 62 grados. Para este día en El Paso, Texas, se presentan lluvias dispersas. Y si usted tiene planes para salir a Houston o El Paso, pues este día estarán presentando algunas lluvias dispersas en diferentes puntos, así que tome sus debidas precauciones. Eso es todo por mi parte y me dio un gusto saludarlos hoy lunes 9 de abril del año 2012. Recuerden que la sonrisa, una carcajada, es más barata que la electricidad y aún da más luz. Mi nombre es Marina Salazar y les deseo que pase un excelente día.